Colombia y el mundo los conocen. Son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si vos esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. Uno no está en contra de la renovación. No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Pero frente a frente. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán, frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! No me aferro a mi trabajo. Juan Carlos Osorio. No me interesa lo que la gente le responda. Me interesa lo que él diga. Porque, pues, le van a responder cualquier cantidad de cosas. Hasta insultos. Me interesa más esta frase, poderla analizar, poderla desmenuzar. Y ojalá entender el propósito de Juan Carlos Osorio. ¿Qué tal, líder? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Pues aquí, con esta transcripción que hace de la rueda de prensa, de alguna respuesta del técnico Osorio, y que transcribe John Alegrías en su trino. Le comentaba esta mañana a mi dirigido la gran oportunidad que tengo de dirigir una selección africana. No me aferro a mi trabajo. Juan Carlos Osorio, técnico de América. Estamos buscando la interpretación básicamente a esta última frase. No me aferro a mi trabajo. ¿Qué lectura le da usted, líder? Usted que es un hombre tan, yo no diría que suspicaz, sino un hombre tan puscuanecuánime. No sé qué me quiso decir con todo eso. Pero a ver, Marín. A mí no me sorprende. No tendría por qué sorprenderme. Porque es que la historia reciente del técnico Juan Carlos Osorio indica que él no tiene ningún problema en dejar cualquier proyecto. Sí. No tiene ningún problema en dejar cualquier proyecto si le llega a aparecer algo bueno. Y ya, si no, pregúntenle a la gente del Sao Paulo lo que pasó, ¿cierto? Lo que pasó en su momento, él se fue tranquilamente y tal. O lo que pasó con la selección paraguaya, pregunten. Es que la gente se tiene que acordar de esas cosas. Yo creo que en sus contratos está contemplado eso, ¿no? Porque de resto pues sería pagar indemnizaciones supremamente altas, porque las indemnizaciones van de lado y lado. Si usted no le cumple a una empresa, usted le tiene que pagar una indemnización a esa empresa. Si la empresa no le cumple a usted, es la empresa la que lo tiene que indemnizar a usted. Eso en lo que yo llamo los contratos blindados, que no todos los contratos son blindados. Entonces a mí no me extraña que hoy el técnico Osorio, viendo lo que está pasando, porque lo que está pasando es que el América no camina, que la gente no gusta de su fútbol, que ya hay inconvenientes, viendo lo que está pasando, diga, no, es que yo tengo esta puerta. Ahora él dice una selección africana, vaya usted a saber si hay una selección africana o no, pero él tiene una puerta ahí por la cual él puede salir perfectamente. Sí, eso está estipulado en el contrato. Entonces, a mí, mi querido Marino Millán, a mí eso no me extraña. Aquí pues, hombre, diríamos, o utilizamos la frase de combate de Maelo Ruiz, ¿no? Cuando en las canciones dice, otra vez... Maelo Ruiz. Seguro. Seguro que sí, Marino, seguro que sí. Y eso viene como anillo al dedo a algo que acabo de escribir y que vamos a publicar. Y es el tema de los técnicos en Colombia. Yo, la verdad, estoy muy impresionado
con lo que ha pasado. Yo creo que vamos para un antirrécord mundial. Llevamos 9 fechas y 9 técnicos afuera. Ahora, entiendo, como lo dijo Hernán Darío del Bolillo Gómez, que los técnicos se sostienen por resultados. Y si los resultados no se dan, pues hasta luego. Así de simple. Pero yo pensaría que eso tendría que tener un mayor análisis. Un mayor análisis. Porque creería entender que esa inestabilidad de los técnicos y esa falta de continuidad en los trabajos y en los proyectos, pues es la que nos tiene por el camino de la amargura en cuanto a los resultados internacionales de los clubes. Aquello que el filósofo de Saavedra Galindo ha llamado, ¿no?, el fútbol doméstico, el fútbol de casa o el fútbol andino. Entonces, como no hay ese tipo de continuidad en los proyectos, pues lógicamente los resultados van cambiando a medida que se van dando ciertos resultados y ciertos cambios. Y en esto también quiero decir una cosa. Aquí hay técnicos de mucha trayectoria que pensaría yo hacen respetar sus contratos. Y hacen respetar sus contratos con eso que le estoy diciendo, firmando cláusulas de rescisión. Si usted me echa, me paga el contrato. O si yo me voy, le pago algo del contrato. No sé eso cómo será ahí. Pero hace algunos días, algún tiempo, ni siquiera días, algunos meses, hablé con un técnico de fútbol y le preguntaba, hombre, decime una cosa, ¿por qué la inestabilidad de los técnicos? Y me dijo, mira, más allá de los resultados y tal, está en la forma de contratación. Y le dije, ¿cómo así? Explícame. Me dijo, sí, es que los técnicos hoy están firmando contratos indefinidos. Es decir, que contratos que se pueden terminar de un momento a otro y no hay obligación por parte del club de pagar una indemnización. Un técnico de recorrido, pienso yo, como el Bolillo Gómez, como Juan Carlos Osorio y otros, seguramente blindan los contratos. Pero hay otros que, ante la situación que se está presentando, como lo digo en estos días, Eduardo Méndez, cuando presentó a Gregory Méndez y a Pacho Delgado como técnicos de Santa Fe, les dijo, ustedes se encargan de este equipo. Si no hay resultado, hay 250 hojas de vida que tengo para este cargo. Entonces, imagínate, entonces lo que hay es un supermercado de técnicos buenos, malos, regulares, ¿ya?, que se prestan para eso, porque como hay tan poca oferta de trabajo, porque a la hora de la verdad son 36 equipos profesionales que hay en Colombia, pues hermano, palabra más, palabra menos, mi querido Marino, estamos llegando al tema de los técnicos de estómago. Por eso hay tanto cambio en Colombia. Voy a pararme en la mitad de la calle, en toda la mitad de la calle. Y voy a pensar como técnico por un instante. Y voy a soltar una frase. Si a mí los clubes me pueden echar cuando se les dé la gana, ¿por qué yo no puedo irme cuando me dé la gana? ¡Claro! Así es. Por eso yo hablo de blindar los contratos. Es que al técnico se le condena porque deja tirado el proyecto. ¿Y cuándo criticamos al directivo porque echa al técnico porque no le dio resultados? Pero le digo, me paro en la mitad de la calle. ¿O cuándo criticamos al directivo cuando arrancado un campeonato comienza a vender figuras? O las escasas figuras que tiene. Sí, entonces me paro en la mitad de la calle, me visto de técnico y entonces lanzo esta frase. Si a mí los clubes pueden echarme cuando les dé la gana, ¿cuál es la razón para que yo como técnico no pueda irme del club cuando me dé la gana también? ¿O siempre tengo que irme echado? Sin importar que falten 3 fechas o 4 fechas. O vengan 3 clásicos, por ejemplo. Buscando la objetividad, pues como que quedamos ahí en tablas, ¿o qué? Claro, ahora, la pregunta que yo me hago, ¿no? La pregunta que yo me hago es, ¿y esta inestabilidad de trabajo de los técnicos, este abortar proyectos o abortar, proyectos de trabajo, en qué medida está afectando al fútbol colombiano? ¿En qué medida lo afecta? Yo sinceramente creería que es mucho. Pero es la realidad, es lo que estamos viviendo. Hoy ya no sacan a un técnico, no porque no sea campeón. Hoy sacan a un técnico porque no clasifica entre los 8. O lo más grave, ¿no?
esos técnicos que están entre la rubia y la morena en la zona de descenso, que tienen que mantener la categoría, hermano, esos viven ahí, ahí, en el día a día, con la maleta detrás de la puerta, se tienen que ir mañana. Y entonces se volvió un deporte esto, paralelamente al fútbol como tal, se volvió un deporte preguntar al día siguiente de una fecha de fútbol, ¿a cuánto sacaron hoy o a quién echaron hoy? Me fui. Guillam. Ahora sí me oyes. Ahora sí te oigo, porque dije, no, me quedé aquí hablando solo como un loco. No, no, de ninguna manera. Sí, te decía que hace 40 o 50 años los técnicos se iban cuando ellos querían, cuando se aburrían. ¿Sí? No se iban porque perdían un partido, dos partidos, tres partidos, cuatro partidos, porque no clasificaban o porque no sé qué. No existía esa presión que hay sobre el técnico hoy día. Sí, se iban ya hartos, ¿no? Pero es que hoy, hermano, llevamos ¿cuántas fechas? ¿Ocho fechas del campeonato? Nueve. Y se han ido nueve técnicos. Y esta mañana escuché al señor Estefano, el técnico del Atlético Huila, perdón, de Águila Río Negro, lo escuché, y dijo, no, es que el presidente bajó al vestuario y habló con todos nosotros, y nos respaldó, porque perdieron ayer con Pereira. No, y nos respaldó y dijo, uy, este es el próximo que se va. Nueve fechas, nueve técnicos licenciados. Los técnicos se iban ya aburridos. Se cansaban de ver los mismos jugadores, porque entre otras cosas, los jugadores estaban 5, 6, 7, 8 temporadas en un equipo, no como ahora que son semestres. Es que todo ahora es muy, muy, muy rápido, ¿no? Todo es muy polvo de gallo. Estamos en un mundo polvo de gallo. El jugador viene por 3, 4 meses, el técnico viene por 3, 4 meses, sea por su voluntad o por la voluntad del dirigente. ¿Mm? Un mundo polvo de gallo. Demasiado, demasiado técnico desocupado. Demasiados. Y siguen graduándose y siguen consiguiendo licencia pro. Y hay mucho pirata Morgan, ¿no? Que llega al país buscando posibilidades. A veces le cuaja y a veces no les cuaja. Pero son técnicos de bolsillo, técnicos baratos, que se juegan una oportunidad. Entonces hay demasiada mano de obra para tan escasa oportunidad de trabajo. Es que Millán, son 36 equipos entre la A y la B, no son más. Es decir, hay 36 cargos. Y si el presidente de Santa Fe le dice a Gregory Méndez y le dice a Pacho Delgado, es que tengo 250 hojas de vida aquí. ¿Mm? Como en el salón, Piolo me levanta la mano. A ver, Piolo. Líder, con las buenas tardes, Marino también y a todos los oyentes. Solo una pregunta que les hago, porque es cierto, Marino está hablando del general de los técnicos, yo voy a hablar del puntual de los técnicos, que en este caso es Osorio. ¿Ustedes creen que si América estaba clasificado a esta altura en Copa Conmebol, estuviese en este momento América clasificado, digamos, entre los ocho y sea el líder, ganando todos los puntos y sea el favorito para el clásico que se viene, Juan Carlos hubiese salido hoy con que lo iba a llevar una selección de África? Es que eso va amarrado a los resultados malos que tiene América. Hoy América está por fuera, ¿no? La victoria de Pereira lo sacó de los ocho a la América. Entonces, así es muy fácil decir, tengo propuestas de Arabia Saudita. Claro, te vas a ir, pero porque no te está dando aquí nada de la locura que has hecho Juan Carlos Osorio. Y lamentablemente, pues no tenemos corresponsal en África. ¿Y cuántos países tiene África? Para saber qué selección africana se interesa en él. ¿O tenés corresponsal en África, líder? Ahí me matás. No, 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 no. Para nada, para nada. Dejé algunos amigos y amigas en Sudáfrica, pero no más. En pero África no, tenemos que... únicamente al negro del WhatsApp. Nada que ver, nada que ver. Pero Piolo tiene razón. Piolo tiene razón. Entonces, si estamos pues en la gloria y estamos primeros del campeonato y vamos paseando el campeonato. Y nos están exaltando, esto, ponderando. Voy a decirlo como diría el amigo nuestro. ¿No, Mamey? Ya. Yo saldría con ese desaguisado. Sí, ¿qué tal? Entonces, sí, puede ser.
Puede ser una salida decorosa, entre comillas. Me llamó una selección, yo soy técnico de selección. Entonces ahí ya miramos que el América fue un escampadero, entonces. Por eso es tan importante, Marino, los contratos. ¿Cómo está hecho el contrato? ¿Cómo está hecho? No, pero si tiene esa cláusula, pues, de que si me llama una selección, entonces puedo irme. Entonces. Ahí muere el guapo. Ahí muere el guapo. Entonces ahí no hay nada que hacer. Ahí el que queda mal es el dirigente que lo contrata y permite en ese tipo de contrato ese tipo de ventajas. Pues sí, es lo único que se desprende de lo expresado por el técnico del América. No he dicho eso, yo me eso voy. Es decirle también al hincha, a mí me importa cinco lo que está pasando con el equipo. Si me tengo que ir, me voy, porque yo tengo trabajo. Yo no me voy a aferrar a este equipo. ¿O no? Sí, además en la rueda pasada, la rueda de prensa anterior con la derrota ante Quindío lo dijo, ¿no? Tengo una idea futbolística, esa no voy a renunciar por nada de este mundo. Y punto. Ahí sí, como decía el doctor Ochoa, si no les gusta, mala suerte, hermano. Sí, ese era el doctor Ochoa. Era un tipo de resultados. Ese era el doctor Ochoa. No les gusta tal cosa, mala suerte. Esa es la actualidad del profesor Juan Carlos Osorio, o el mister, como le llaman por acá. Ahora, el primer perjudicado con todo esto es el propio Osorio. Porque es que ya cuando alguien vaya a contratar a Osorio, dice, no, pero es que este nos deja tirado esto en la mitad del camino. ¿Usted cree que Sao Paulo va a volver a contratar a Osorio? No, se le cayó el cartel. ¿O la Liga Paraguaya va a volver a contratar a Osorio? No, profe, estamos muy viejos, usted y yo estamos viejos. Ya este reproche lo hemos hecho hace mucho rato, sobre ese comportamiento de Osorio. Significa que no es la primera vez que asume una actitud similar. Y al rato digo, si lo sabemos nosotros, ¿cómo no lo va a saber el dirigente que se embarca en la tarea de contratarlo? Es decir, podemos decir como mi abuela manifestaba, pan para hoy, hambre para mañana. Pan para hoy, hambre para mañana. Luego me pongo a recordar frases. La única vez que he conversado personalmente con Osorio, ahora que llegó a la América, cuando el día del lanzamiento o del estreno del documental del doctor Ochoa, y platicamos un largo rato y me dijo, es que no es solamente dejarle títulos a los equipos, hay que dejarles un patrimonio, hay que dejarles una infraestructura, y por eso el centro de alto rendimiento, y por eso las tres canchas, y por eso esto y lo otro, uno tiene que dejar una huella por donde pase. En este momento te pregunto, líder, si se va mañana, Osorio, ¿qué huella le deja a la América? Eso habría que preguntárselo a Tulio. Una huella destructiva. Una huella destructiva. Habría que preguntárselo a Tulio si es cierto lo de las canchas, y si es cierto todo lo que han dicho que se está haciendo. Habría que preguntárselo a él. ¿Por qué? La verdad no tengo la menor idea. Pero yo lo que sí te quiero decir es que el técnico primero lo contratan para que dé resultados. Lo otro es muy importante, pero es paralelo. Paralelo. Lo primero son los resultados en un equipo grande. El tema de hacer canchas, centros deportivos y todo le corresponde a la dirigencia. Imagínate qué clase de técnico hubiera sido entonces Ezequiel Pinsky. Espectacular. Un técnico sensacional. O David Clark. Haciendo pasos elevados y, ¿no me entendés? Y canchas y yo no sé qué más. En ese orden de ideas, claro, Clark y Pinsky hubieran sido unos monstruos como técnicos. No, el técnico llega básicamente a dar resultados. Ponete en los pies de los jugadores de fútbol. Entonces, Piolo que fue jugador de fútbol. Se para ahí el técnico frente al equipo y les dice, mire, es que yo no me aferro al trabajo, yo tengo posibilidades de irme, de una selección. Yo no estoy aquí porque... ¿Qué piensa el jugador? ¿Qué puede pensar el jugador? Hermano, este man se va a ir, entonces esperemos a ver quién viene.
para que vamos a comerciales. Si por ahí vas a buscar un técnico para ColombiaSports.net, para el equipo de fútbol de ColombiaSports.net, búscalo en Odebrecht. ¿Te parece? ¿Por qué en Odebrecht? ¿Para que te construya de todo? ¿O no? Porque ya pues lo del técnico no es únicamente trabajar y ganar títulos, sino que ahora es infraestructura. Bueno, no me extraña lo que está pasando. Y no me extraña esa declaración. La verdad, no me extraña. Y creo, como dice Piolo, agudamente, que esto es simple y llanamente, hermano, los resultados no se están dando, tengo que buscar salida. Y la mejor salida es esta. Ah, caray. Bueno, vamos a la pausa, líder, y continuamos. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del bueno. Con café, café del bueno, Colombia se despierta y se toma un tinto. Que rico es un ratito, con un tinto, el mundo es muy distinto. Con un tinto, ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto y abrázame, que Colombia lo que quiera tomar café. Tinto, 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 mi Colombia lo que quiere es tinto. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012@gmail.com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinómina. Escuchen nomás. Soy pensionado, tenía un problema y estaba reportado en DataCrédito. Nadie me prestaba, me recomendaron Credinómina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría, gracias a Credinómina. ¿Y usted qué espera? Info 882-9242. Credinómina. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com, Running, Funcional, TRX y mucho más. StarFit.com, entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo, trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador, Steven Moscoso. Info 311-727-8938. Síguenos en redes sociales como @StarFit.com o en @StevenMoscosos. StarFit.com. Tu salud es nuestra prioridad. Amor, que te vaya bien hoy en tu presentación. Eres el mejor. Tú puedes. Charlie, has trabajado duro por ese campeonato. Salí a ganar. Tú puedes. Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno. Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana, cada día, todos los días con un Tú Puedes. Tarrito Rojo con su fórmula única JGB. Lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir Tú Puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años. Estamos ubicados en el Polideportivo Bloques del Limonar, carrera 65B con calle 15. Info 304-521-6114. Sao Paulo Cali, formando campeones. En el Parque La India Elena le espera Arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera, hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100% carne Angus. Arepas B, calle 17, número 2624, Barrio Santa Elena, domicilios 300-512-6767, 300-512-6767. Fiesta, decoración y ahora loca.
Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número 1303 y carrera novena 1321, segundo piso. Info 884-1385, 885-1793. Piñatería Don Roque. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán, nuestra cita de todos los días después de las 12, vamos hasta la 1 de la tarde. Anoche hubo fútbol, el Pereira le ganó 1-0 al Águilas, Brian Castrillón marcó por el Deportivo Pereira, que está en esa lucha pues del triangular de... Sí, porque es un triangular los que están en el descenso peleando, ¿no? La situación del descenso es prácticamente que un triangular que están jugando entre el Atlético Huila, Deportivo Pereira y Quindío. El Huila tiene 94 puntos, el Pereira 101, el Quindío 101, pero el Pereira tiene menos 61 en la diferencia de gol y el Quindío tiene menos 59 en la diferencia de gol. El Pereira ayer le ha ganado al equipo de Águilas. Tolima le ganó 2-0 a Envigado, el Envigado de Alberto Suárez. Te digo una cosa, vi el partido. Le expulsaron al pelado Yacer Asprilla, sin sentido, sin sentido. Estoy de acuerdo con la protesta de Alberto Suárez. Y Millonarios, ayer con público en el estadio, Millonarios le ganó 1-0 a Patriotas, gol de Fernando Uribe. De manera pues que Millonarios y Envigado siguen segundos detrás de Nacional, que es primero con 22. Millonarios y Envigado tienen 16. Águilas, que perdió, está en la posición número 15 con 7 puntos. Por eso es que digo que lo de Estefano también estaba complicadísimo. Y en el sexto lugar están Alianza, Quindío y Pereira con 13 puntos, Marino. Estoy marcándole a don Tulio Gómez, que no me contesta, es la segunda vez que le marco, y con esta segunda vez es suficiente, porque me parecía interesante conversar con él sobre el particular. Alguien me podrá decir, ay, pero márquenle al presidente Romero. Hombre, Romerito es muy querido, es el presidente, estamos de acuerdo, pero él no tiene esa decisión. Y seguramente me va a dar vueltas sobre el particular, y bueno, pues para dar vueltas imagínate. ¿Qué vaina esta? Bueno, dejémoslo ahí nomás. Sobre todo que confirme si Osorio le ha hecho saber que tiene la posibilidad de marcharse a una selección. Es que yo creo que esa es la pregunta. Sí, claro. Y hoy están ambos por fuera de los 8. América y Deportivo Cali. Están fuera de los 8. Y tenemos 3 clásicos en seguidilla. Tenemos 2 por la Copa Colombia y 1 por la Liga. Bueno, Servino está al frente del Deportivo Cali. Siguen rumoreando la posibilidad de llegada de Rafael Dudamel al Deportivo Cali. Bueno. Entonces... me dicen que están muy cercanos, que el asunto pasa por la duración del contrato. Pero Marino, es apenas lógico. Si estábamos hablando en estos días que en noviembre hay elecciones en el Deportivo Cali, es que el Deportivo Cali es un caso especial, ¿no? El Deportivo Cali es un caso especial. El Deportivo Cali se maneja por una junta electa popularmente a través del voto. Es el único equipo en Colombia que tiene eso, que debería ser una ventaja, pero que a veces me da la impresión que también se convierte en una desventaja. Pero bueno, ¿cómo van a contratar a un técnico por 2-3 años si no saben cuál va a ser la próxima junta directiva? O si esta junta directiva se presenta o no se presenta a reelección. A mí me parece apenas lógico. Por esa razón suelo decir... Que en este momento no haya contratación de técnico. Y si hay contratación de técnico, será un técnico que les quede 4 meses. ¿Y qué técnico serio se queda 4 meses? Por esa razón suelo decir que a mí me encantan los equipos que tienen dueño. Es que donde manda mucha gente termina no mandando a nadie. Y lo que pasa en Deportivo Cali. ¿Cierto? Pero en cambio cuando hay un dueño, pues
como que hay quien preguntarle y hay quien responda directamente, ¿no? En Tolima lo bueno y lo malo que pase es de Gabriel Camargo. En América lo bueno y lo malo que pase en ese equipo es Tulio Gómez. En Medellín lo bueno y lo malo que pase es el señor Raúl Giraldo. En Junior lo bueno y lo malo que pase es el señor Char. Pero cuando ya hablamos de una junta, todos con derechos iguales, ahí como que el asunto es un poquito más dificultoso. Pero Deportivo Cali debe apuntar a un técnico que explote la nómina que tiene. Es decir, yo creo, sin hablar de nombres, que la junta directiva debe buscar el perfil de un técnico acorde al recurso humano que tiene el equipo. Si yo tengo un equipo de picapiedras, no me voy a traer a un exquisito del fútbol. Y si tengo un plantel de exquisitos, pues no voy a traer a un técnico picapiedra. ¿Mm? Ahí es cuando corresponde, de manera sapiente al dirigente, apuntar a un perfil de un técnico. Un técnico que comulgue, ni siquiera con la filosofía futbolística del equipo, sino con lo que hay. Con lo que hay. Vamos a darle un nombre a esta nómina del Deportivo Cali. Este es un equipo que está para jugar así, así, o hacer este tipo de fútbol. Entonces buscamos un técnico que no solo le agrade ese tipo de fútbol, sino que lo practique. Me parece a mí, ¿no, líder? Así tendría que ser. Así tendría que ser. Si tengo jugadores para determinado estilo, traigamos un técnico para ese estilo. Sí. Pero vamos y traemos un técnico con mucho nombre. Y resulta que los jugadores que tengo no son para lo que seguramente el técnico quiere. Claro. Y entonces allí cuando tengo que comenzar a traerle al técnico todo lo que él me pida. Ojalá se haga una elección acorde, ¿no? Llámese como se llame el técnico. Llámese como se llame. Después yo considero que un técnico de fútbol, así tenga su concepto, su idea futbolística fundamentada en defensa, pues si tiene jugadores de ataque no lo va a mandar a defender, pues. Yo te digo, uno tener apreciado y tener a Teo, y tener a este muchacho Ángelo, y tener a Vázquez en el frente de ataque, no es para uno mandarlos a defender. Sería una infamia eso. Ah, yo buscaría, si fuera técnico del Cali, un equipo equilibrado. Lo equilibraría, porque es lo que veo en Deportivo Cali, un desequilibrio. Lo equilibraría en defensa y lo equilibraría en ataque. Que sea un bloque compacto para defender y un bloque compacto para atacar. Pero no haría únicamente un equipo que ataque y ataque, que gane 5-4 o gane 6-5. Ni haría un equipo medroso, tirando la pelota de punta y de para arriba para conservar un cero. Pero para eso hay dirigentes, para eso hay directivos, para eso hay una asamblea que los eligió y entonces ellos deben determinar la clase de técnico que traiga. Pero sí me parece que es elemental lo que hemos expresado, líder. Sí, es así. ¿Qué tengo y a qué le apunto, no? ¿Qué técnico, qué tengo y a qué le apunto? Y así sí, claro. Voy y contrato al técnico. Sería muy interesante saber cómo se contratan los técnicos. Porque los más felices con todo esto son los empresarios. Son los más felices de todo. Ah, sacaron a un técnico, hermano, y como dice Eduardo Méndez, llegan 250 hojas de vida. Exacto. Yo no quiero imaginarme en este momento cuántas hojas de vida han llegado al Deportivo Cali en estas 24 horas. Tiene que ser algo impresionante y la cantidad de llamadas telefónicas de empresarios, de representantes. Es que esto se volvió una cosa tenaz, ¿eh? Se volvió una cosa tenaz. ¿Y por qué te digo que es muy interesante conocer cómo es el tema de la contratación de los técnicos? Porque hasta hace muy poquito, aquí habían unos empresarios que movían técnicos y el compromiso de los técnicos para que les dieran empleo era que les llevaban 4 o 5 jugadores de su cuerda. ¿Te acuerdas o no? Sí, claro, claro. Claro. Se llevan a fulano de tal, que es de la cuerda del empresario tal. Y el empresario tal te dice, yo te consigo esa chanfa ahí, te consigo el puesto,
pero me llevas estos 5 jugadores que necesito, colocar allá, que necesito poner allá. Eso pasó. Y no sé si seguirá pasando. A ver. Pero hasta hace muy poquito pasaba aquí. ¿Qué suena? ¿O quiénes suenan? ¿Suena Dudamel? ¿Suena José Eugenio Cheche Hernández? ¿Quién más suena por ahí? Pero que sigue sonando Diego Umaña. ¿Suena Diego Umaña? Que él alguna vez manifestó que estaba retirado, que se retiraba ya de la dirección técnica, no sé. Umaña siempre ha sonado para el Deportivo Cali y nunca lo han considerado. Razones las desconozco. Y llegó un momento en que perdió todo el mercado en Colombia. Pues él estuvo un poquito delicado de salud, se repuso, no sé. Luego por ahí entiendo que estuvo en televisión, por aquí en Telepacífico, haciendo un programa regional, local. Y no he sabido más de Diego Umaña. Pero son los nombres que, así por encima yo capto, ¿no? Que suenan Rafael Dudamel, Cheche Hernández, Diego Umaña. Alguien por ahí, no sé, pues en redes lee uno tanta cosa. Hablaba de Pucineri. Mayer. Hablaron de Mayer Caldelo. ¿Sí? Y no sé qué más. Y no sé qué más tengan en mente los dirigentes del equipo Deportivo Cali. Me dijeron que Rafael Dudamel era el candidato de una minoría. Eso fue lo que me dijeron, de una minoría. Esperemos a ver qué dicen ellos, que son definitivamente quienes contratan, ¿no? Sí, claro. Son ellos quienes contratan. Pero te insisto, Marino, a mí me parece apenas lógico que el Cali no se embarque en un contrato a un técnico de determinado tiempo si no se sabe cuál va a ser la nueva junta directiva del Cali. Ah, es que ese es un problema muy bravo. Eso es un asunto muy bravo. Yo no sé, deberían cambiar la fecha de elección de comité ejecutivo, no sé si para poner en la mitad de año, alguna cosa por el estilo, pues. Pero casi siempre esta coincidencia, ¿no? Por lo regular se da este tipo de coincidencia. Y como Deportivo Cali cambia tanto de técnico. Ah, también hablaron por ahí de Julio Comesaña. También sentí que hablaban de Julio Comesaña. Después hablan de Oscar Pareja. Estoy hablando de los conceptos de redes sociales, ¿no? Sí. Que la gente que opina en redes. Esta pareja que lleva un buen tiempo en los Estados Unidos. Por aquí leo a Pacho Vélez, al colega Pacho Vélez. Él es más puntual. Dice en un trino, Juan Carlos Osorio reunió a sus jugadores y les anunció que tiene la opción de marcharse para dirigir la selección de Egipto. Después leo por acá otro trino que corresponde a palabras textuales de Osorio en la rueda de prensa. Juan Carlos Osorio, yo acá no estoy por un salario ni por un trabajo. Esta mañana le comenté a mis dirigidos la gran posibilidad de irme a dirigir una selección africana en estos momentos. Yo a eso no le tengo temor, le temo a otras cosas. Bueno, y después me encuentro por ahí, pues, en pues un manejo que le dan a la situación económica del Deportivo Cali. Algunos que dicen que está quebrado completamente el equipo, que no hay un centavo para nada. Y otros que dicen que eso es mentira. Esa respuesta únicamente la tiene el presidente del Deportivo Cali, que es quien debe estar al tanto de la economía del equipo. Pero pues yo creo que hoy solvencia económica no hay en ningún club de Colombia, o sí habrá en alguno solvencia económica, líder. En ninguno. Los equipos del fútbol colombiano están viviendo hoy del tema de la televisión y de los patrocinios que están entregando las casas de apuestas. Sin embargo, pues siguen manejando unos contratos desmesurados para su economía, ¿no? Sí, no. No es que quien recibe un salario no lo merezca, cualquiera que sea, sino que hay un desfase total
que riñe absolutamente en materia de cifras con lo que es la economía del club. Bien complicado el tema, bien complicado. No, además, después de, volviendo al tema Osorio, después de tanto esfuerzo que hizo Tulio Gómez para traer Osorio. Esto fue una película de 2 meses. Esto fue una película de 2 meses. Ahora, líder, 9 técnicos decapitados en 9 fechas. Hablemos sí. Que es más fácil de los técnicos firmes en ese momento en el fútbol de Colombia. ¿Quiénes están firmes? Yo pongo el primero, Alberto Gamero. Siga usted. Alejandro Restrepo, que ha sido una sorpresa en la dirección técnica nacional. Ya. Alejandro Restrepo. Nacional, 22 puntos, haciendo bien las cosas. Oscar Quintabani, hasta hoy. Yo diría que... Quintabani está haciendo una muy buena campaña. Quintana. Claro. Tal vez esto. Y vino y le ganó a la América. 13 puntos. Acaba de ganar a la América. Ojo. No, lo de Quintabani... Creo que algún día te lo dije acá, ¿no? Yo estaba muy extrañado cómo Quintabani no tenía trabajo en Colombia. Tenemos tres firmes. Entonces, no, quedamos... Yo diría que Torres, Hernán, también está firme. Hernán Torres está firme, 4. Viene de ser campeón. 4 firmes. Quisiera decirte que Alberto Suárez está firme en Envigado. Está firme en Envigado también, sí, señor. Son 5. 5. Y de ahí para abajo... Téngase, maestro. Porque, por ejemplo, Boder ha hecho una buena campaña en Alianza. César Torres está haciendo una campaña interesante en Jaguares. ¿Ya? Pero hasta ahí para abajo. Ahora, hay técnicos que se mantienen. Porque, no sé, a mí me da la impresión de que su predicamento va de la mano del equipo. El tema de Alexis García en Equidad. ¿Quién cuestiona a Alexis García en la Equidad? Pero es que yo nunca me olvidaré de lo de Suárez, hombre. Cuando estaba de técnico de Equidad. Por eso ya la prensa andaba alborotada, que porque no le dejaban entrar a las prácticas del Cali, no le dejaban entrar a las prácticas del América. Jugó Equidad por aquí, en el Pascual Guerrero y en la rueda de prensa. Dijo Luis Fernando Suárez, hombre, yo creo que la prensa de Cali está tan angustiada porque no los dejan entrar a las prácticas del Cali y del América. A diferencia de lo que yo vivo en Equidad. Allá las puertas están de par en par y no va nadie. Sí, se asusta cuando llega alguien. Cierto. En una sede, yo te digo, una sede deportiva que ellos tienen, que llama Los Pinos, muy linda sede. Claro, eso tiene una lectura. Y es que es un equipo donde el técnico está libre de presiones, está libre de grandes compromisos, no van a apretar barras, no va la prensa a joder. No sé hasta qué punto toda esa tranquilidad sea buena para un técnico, ¿ah? No sé. Toda esa tranquilidad que Luis Fernando Suárez pierde hoy en Costa Rica, por ejemplo. Porque es que él acaba de empatar con Panamá su partido de visitante y su partido local lo perdió con México 1-0. Y le están dando con todo porque dicen que ese equipo no tiene gol, que ese equipo tal cosa. Es decir, se le acabó la calma. Bueno. Sí, es cierto. Es cierto lo que me dice aquí Andrés. Tú tienes toda la razón, Andrés. Se le acabó la calma, pero se le llenó el bolsillo. Sí. Entonces nos corresponde, pues, analizar, ¿no? ¿Qué es lo mejor para un técnico? ¿Si el estrés o la calma? ¿Qué será lo que les gusta a ellos? ¿Qué ibas a aportar, Piolo? ¿Me escucha ya el líder o no? Sí, lo escuchamos. Claro. Sí. Y atento. No, porque es que... Pasó rápido y en este momento estaba aquí como en una partida de algo y no alcancé a escucharle. Porque es que el otro día les decía, y ustedes tal vez lo tomaron como, no sé, a una burla mía o algo. ¿De qué técnico me está hablando usted que perdió la calma? Suárez. Suárez. Les hablé de Suárez cuando se enloquecieron porque le había ganado a Islas Virginia, a Islas Salomónicas, a la peluquería Don Juaco. Le dije, ojo, y lo eliminó después Canadá, ¿no? De esa Copa de Oro. Claro, es que arrancó con 3 equipos. Jugó contra el equipo de Bob Marley, jugó contra el equipo Talleres no sé quién, y jugó contra, no sé, Raspaviento, y ahí mismo, 9-9. ¡Qué locura! Lo cogió Suárez. No, jugó contra 3 equipos de nada. De nada. Ahora sí me están diciendo que lo tienen presionado. Bueno, ahora la cosa cambió.
Es que mira, Piolo, él no puede jugar contra Brasil, ni contra Argentina, ni puede jugar contra España. Él tiene que jugar contra los equipos sí, de la claro, CONCACAF. Pero líder, estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Él no puede jugar contra esos equipos. Tiene que jugar. Ahora, en esa confederación, o sea, en la CONCACAF, el coco de esa vaina allá se llama México. Y está Estados Unidos y Canadá. ¿Ya? Ahora Panamá intenta asomarse ahí. Pero, ¿y con quién pierde? Acaba de perder con México. Entonces, claro, se le van a cobrar y le van a dar duro, pero pues Piolo tiene que jugar con Isla San Vicente, hermano, porque no puede jugar con Brasil. Sí, pero lo que yo quiero que me entienda es que es normal que le ganen a Isla San Vicente, eso es lo que yo quiero decir. No hagamos fiesta por 9-9 contra el equipo de Bob Marley, contra Talleres el Indio y contra, o sea, jugó contra unos equipos, una vaina rara, contra Salomé fue que jugó contra Guadalupe, una vaina rarísima. Yo ni sabía que existía como país eso. Y mucho menos como fútbol. Te cuento una cosa. La CONCACAF, a ver, no me quiero pelar en el dato. Lo voy a sacar aquí de la memoria. La CONCACAF tiene 38 federaciones. Sí, pues tiene cada huesera. Claro, todas esas islas pequeñas. Sí, pero tenés que ganarles. No, lo que y pasa si el es tipo que, ganó tres no, en serie, pues fueron 9 puntos. Claro. Lo que pasa, Marino, es que en su momento se habló de eso, ¿sabe por qué? Porque el técnico saliente no le tocó jugar contra esas vainas raras. Sí. ¿Sí? Se había jugado contra otros partidos más duritos y yo estoy de acuerdo, en cada federación habrá su a mí el éxito, su equipo duro. A mí el éxito... Bueno, en todo caso ahí está reflejado. Déjenlo ahí tranquilo. A mí el éxito de un técnico colombiano, cualquiera que sea el rival, me va a alegrar siempre, ¿no? No, pero dame que sea tan exquisito, Marino, y que sea tan selectivo. Ahora, pero a mí me alegra, por ejemplo, cuando Pinto jugó ese cuadrangular brutal y se metió ahí con Costa Rica a pelear con semejantes monstruos mundiales. Eso ya es el sumum. Es una vaina... Eso es una vaina eso dura. Eso ya es el sumo, pero claro. Para llegar a ese mundial también le ganó a Islas Faroe y a todas claro, las cosas. Claro, claro, claro que sí. Pero no hubo una fiesta previa por tres partidos. No, pero no hubo fiesta. Acuérdate que esos partidos, para hablar ya en serio, creo que fue contra Surinam. Surinam, contra... No hicimos una fiesta, sino que destacamos, nos pareció bueno que un tipo que llegaba se ganara tres partidos en línea, independiente de los rivales. Y después lo cogió Canadá y chao. Y hoy está, es que mira, perder en la CONCACAF con México, con Estados Unidos, es como perder con Canadá, aquí, con Argentina, o perder con Brasil, guardadas proporciones. En Centroamérica, perder con México, con Canadá o con Estados Unidos es como perder acá en Sudamérica con Brasil y con Argentina. Correcto. Sí, pero yo siempre miraré las victorias, Marino, dependiendo del rival que tú enfrentes. Es por eso, solamente haber dicho de pronto en su momento, sí, ganó 3-3, arrancó contra quienes jugó, listo, esperemos el próximo partido. Pero es que se armó fiesta por 100% en los puntos. ¿Por qué armar fiesta, Piolo? Sino no, que simplemente fiesta, destacamos fiesta, eso, destacamos eso. Fiesta. Bueno, en todo caso, ahí está, pues. Y Pinto ha hecho lo que no ha podido hacer ningún técnico en esa lo de Pinto es una vaina para ponerla por allá, lejos de cualquier otro. Pinto, que para muchos es un obsoleto y que no es ¿para tan... ¿Para quiénes? Para muchos es un obsoleto en el fútbol, que es ya anticuado. Y le digo que tiene un cuadrangular que podría envidiar muchos técnicos, entre ellos Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio le ganó a Alemania, es cierto, pero aquí este se enfrentó a Italia, campeona del mundo, se enfrentó a Inglaterra y se enfrentó a Uruguay, todos campeones del mundo, y sobrepasó eso. Entonces, fue como lo que leí en estos días, ¿no? Es que ya Osorio está desactualizado. Pues inmediatamente me llamó la atención y me metí al perfil del tipo. No, ¿cuál desactualizado, hombre? Me metí al perfil del tipo. Entonces vas a decir que técnico anticuado Pinto con este tratado de fútbol que me ha enviado, su libro Táctica y Estrategia de los Mundiales. Mira esto, nomás ojéalo. A ver qué desactualizado te entrega un estudio. Mira. Aquí tengo el dato. Me lo puedes pasar, Andrés. Sí, dale. Se lo agradezco. 41 federaciones. Uf. Son la CONCACAF. 41. No, es una bestialidad. Imagínate. Ahí juega cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? Que todas las federaciones votan. Claro. Eso le interesa a la FIFA. Claro. No, todas las federaciones votan. Mire, Federación de Bonaire.
Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, no tenía la menor idea. Turcos y Caicos, sí, tranquila Marisol, no se enoje que es que eso para nosotros en el fútbol, sí, ella puede tener mejor lanzador de garrocha, pero para nosotros en el fútbol Turco y Caicos no existe. Lanzador de garrocha es el brava, sí, Piolo, acabas de meter una brava, lanzador de garrocha. Salto en garrocha, ¿no? Salto en garrocha, lo que sea, pero lo que quiero decir es que ese, ¿cómo es? Caicos y Turcos, eso está para una película de 300, una vaina así de esas de guerra, épica, hombre, una vaina no loca. No sea despectivo. Pero no, Caico. Venga, marido, ¿cuál es la selección fútbol, de Caicos y Turcos? ¿Usted está hablando en serio? No dice nada, seguramente. Pero, ¿alguien cosas, me puede decir el uniforme mucho de esa gente, aunque sea? Anguila. Usted se lo sabe, Cristian, usted con un tipo informado, no sabe cuál es el uniforme de Caicos. Sigan leyendo las federaciones para que el hombre acá. Bolo y Fernando hizo la Copa de Oro. Sigan leyendo. Era porque ese equipo llevaba 11 fechas sin ganar. Sigan leyendo, hombre. Pero venga, líder, le pregunto. ¿Usted sabe cuál es el uniforme de Caicos y Turcos? No tengo la menor idea. Es que no, nadie. Ahora, nadie. No quiero hacer alarde de mi ignorancia, ¿no? Me voy a comprometer a estudiar a esa federación y a esas federaciones, porque yo decía eran 30 y pico, no, me dice acá Andrés, 41. Nah, 41. Venga, ahora. 41 votos, hermano. No quiero. 41 no, votos. Estamos hablando de la era de la inclusión. Sí, claro. Y el señor no quiere que los faroes estén ahí, pues. Marina, pero es que espera un momento. O sea, yo no quiero obviamente ser un inquisidor, ni mucho menos de los técnicos colombianos ni nada, pero, hombre, acaba de batir un récord Italia con 36 fechas sin perder. Tenía 35 fechas España y también lo tenía Brasil y España. Y acaba de romper el récord con 36, que ha jugado Italia 36 contra qué selecciones. Pero es que yo también digo, hay triunfos de triunfos, hay cosas de cosas para mostrar, pero tres partidos contra Talleres, doña Sonia. No. Piolo, el mundo del fútbol es así. Para nosotros, Italia, España, Brasil, Argentina, México, tal cosa, ¿cierto? Para nosotros en el fútbol. Pero qué tal pues que nosotros nos invitaran a la India con la selección de cricket. Estarían diciendo en la India, Colombia, ¿cuál Colombia? ¿Dónde queda Colombia? ¿Cuál cricket? mire lo que dice aquí Diego Crespo, que vive en Holanda o en Alemania, vive en todos lados, en toda Europa vive Crespo, pero mire lo que dice. Isla Tórtola tiene 500 habitantes, claro. Juegan los pescadores y los meseros del bar. Está bien. O sea, eso es, dice. Y ahora remata con esto, dice, dime a quién le ganas y te diré cuánto vale tu triunfo. No, sí, pero esos 500 habitantes tienen derecho a disfrutar la vida, jugar al fútbol, hacer de todo. No. Y si yo soy técnico y me pagan ese millón. Le ha ganado a al tsunami del gol, ¿cómo llamas esa vaina? A Surinam, yo no sé. ¡Ah! Qué condición de sobradores que tenemos los colombianos, ¿no? Hola, líder. ¿Cómo? Por eso no tenemos nada. ¿No? Y salen esos morrochos de por esas islas, en esos olímpicos, y nos dan sopa y seco. Sí. ¿Ah? Salen unas gacelas y unos ciclistas. Esos pisteros, ya ves que son marisolos pisteros. Con Jamaica en el atletismo. De Barbados. Trinidad y Tobago. No. Surinam, claro. Bueno, líder, andate para el restaurante Surinam a ver qué te dan. De almuerzo hoy. Bueno, listo, Marino, chao. Bye, bye. La calidad no se improvisa, son dos máximos frente a frente.